ese terreno hemos comprado vacíamente, no tenía nada de reforestaciones, ya Tíbar tiene reforestación ya. El proyecto de CRES nos ha dado el beneficio de darnos una reforestación que es muy bueno para el dióxido de carbono y también una sombra, ¿no? Que fácilmente a los plátanos también da un buen abono. Es muy importante eso. Estamos trabajando más o menos con don Reinaldo algo de cerca de 3, 4 años ya. Hasta ahorita más o menos en mi terreno la reforestación de esta especie está algo de 700, 800 árboles ya más o menos ahí. Plátano, aunque sea no, así lo hace sin quema y junto con los árboles tiene un desarrollo. El beneficio que nos puede traer, ¿no?, es ya dejamos de repente de desaparece, ¿no?, el plátano, pero este pachaco todavía tenemos. Más que todo también tiene este pachaco, ¿no?, lo que captura es el carbono, ¿no? Eso es más importante también porque en eso sí beneficia, ¿no?, no solamente a nosotros, para todos, ¿no? Entonces eso nos da una esperanza, de repente algún tiempo podemos nosotros tener, ¿no?, para nuestros hijos, así. Thank you.